Hey guys, good evening and thank you very much for joining. Welcome. So I'm going to share with you the screen. And thank you very much for being here. So, bienvenidos chicos, this is our session number 11, okay? So that means that tomorrow we're going to have our session number 12. Mañana vamos con la sesión 12 y mañana terminamos la semana 3 de trabajo, which is something cool, así que good job, ¿verdad? Buen trabajo, porque hasta el momento pues ya casi finalizamos la semana 3, una semana más, y estamos finalizando el módulo 1. Así que, excelente, muy buen trabajo. Y pues, today, guys, we're going to continue, you know, with the topics that we started last week. Y pues nada más recordarles, ¿verdad? Aquí en el chat, okay, ya estaban escribiendo ustedes ahorita. Oh, Vidal ya compartió ahí la... miren, ok, siempre guárdelo como su favorito, ok, para que cuando de repente usted necesite, se le olvidó, no lo encuentra, váyase a sus favoritos y pues ahí va a poder encontrar, ¿verdad?, el link para acceder a la reunión, ok. Así que pues nada más pues, comentarles ahí de lo que les compartí, ¿verdad?, un poquito sobre lo que les he compartido en el chat. Pero ahí les mandé el reminder para su clase, pero también les mandé dos series de links, ¿verdad? Mandé links for present continuous, ¿verdad? Y todos esos ejercicios que están ahí, pues, son ejercicios cortos que siento que les va a ayudar, ¿verdad? En la práctica. Vamos a hablar hoy un poquito acerca de las rules. Rules about spelling, I mean, spelling rules about, about adding ing. ¿Verdad? Y en la parte de abajo les aparece una sección para possessive pronouns and possessive adjectives, ¿verdad? Ahí van a disculpar que se me faltó la letra O en pronouns, pero actually that's what it said. Y también les mandé un quick reminder, un recordatorio, ¿verdad? Sobre lo que les mencioné al principio cuando estaba saludándoles, que ya mañana terminamos la sección 3, perdón, la semana 3, por lo que, bueno, lo que quiere decir, mejor dicho, es que debemos de haber terminado la sección 4 por lo menos, si no es que más, ¿verdad? Si ha avanzado más, pues muchísimo, muchísimo que mejor. Y pues el día de hoy resolvemos dudas, el día de mañana resolvemos dudas también sobre la sección, ¿verdad? Si usted las tiene, y pues eso sería, ¿verdad? Porque ya el próximo martes vamos a ir finalizando lo que es el módulo 1. Ahora bien, yo lo que recomiendo es que ya, bueno, no, de hecho, sí es recomendación, pero también es nuestro objetivo, ¿verdad? Que ya para el día viernes hayamos finalizado pues ya la mayor parte del trabajo. ¿Por qué, teacher? Porque ya para viernes ya INSAFOR debe tener su documentación, ya debe tener ese como saber que usted ya va a pasar, ¿verdad? El módulo que solo necesita llegar a la última clase para poder agendar pues ya su cupo para el próximo módulo, que es el módulo 2, ¿verdad? Así que nada más felicitarlos, ¿verdad? Porque pues ya vamos a finalizar, imagínense la semana 3, ya una semana de finalizar el módulo 1, así que good job, excelente. So guys, let's begin. And I'm going to begin with session 11. Today is November 22nd, and we're going to talk a little bit about section 4. ¿Verdad? Siempre la sección 4. ¿Cuáles son los dos puntos más importantes que quiero ver? Bueno, tres puntos, ¿verdad? El primero, I want to have a quick review on possessive adjectives and possessive pronouns. Two, I want to know your questions, okay? Quiero que me hagan saber si hay preguntas o si hay alguna duda con cualquier ejercicio de las secciones que hemos estado trabajando, que es section 4 o section 5. O si de repente dije, mire, yo ya lo terminé, pero yo todavía tengo una duda de este tema que vimos en la sección 1, no importa. Si usted tiene una pregunta, tráigala y la contestamos. Y tres, I want to talk a little bit about spelling rules of, the spelling rules for adding ing. Entonces, la semana pasada pues hicimos la introducción al present continuous, pero no hablamos acerca de la regla, porque yo no solo voy a venir y agregar ing a todos los verbos, ¿verdad? No, debo de hacerlo pues de una forma específica y siguiendo ciertas reglas. Así que that is what we are going to do, ¿ok? So in section 4, we were talking a little bit about possessive, right? So we were like studying three different ways, right, to express possession.
And those three different ways were, number one, possessive adjectives, number two, possessive pronouns, and apostrophe S. Okay, so those were the three different ways that we mentioned last week. Okay? Entonces, vamos a hablar un poquito al respecto. This is the chart that the instructor, you know, shares with you in the platform. Ustedes se queden en la plataforma. Y yo les mandé otro, ¿verdad? Adicional con más ejemplos, ¿ok? Y esos son los ejemplos que el instructor les da dentro de la plataforma, ¿ok? But let's go ahead and specify. Vamos a especificar y vamos como a diferenciar esos dos, ¿ok? Uno del otro. So, number one, we have a possessive pronoun. Ok, listen, possessive pronoun. So, a possessive pronoun is used instead of a noun. Teacher, ¿qué significa instead of? Significa en vez de. Eso significa instead of, ¿ok? Instead of, en vez de, ¿ok? So, the possessive pronoun is used instead of a noun. And that's it, ¿verdad? Example, that blouse is mine. That blouse is mine. My car is red. Hers is blue. Okay? So what I have to do is just to pay attention to, I would say, to what is next to it. ¿Qué es lo que rodea, verdad, a possessive pronoun? Okay? It stands on its own. El solito puede estar. No hay ningún problema. Por el otro lado, tenemos dos possessive adjectives, right? And we were mentioning that possessive adjectives generally describe or are usually used to describe a noun, okay? ¿Qué quiere decir, teacher? Bueno, it comes before the noun, como dice ahí, like other adjectives. Por ejemplo, tengo, this is my blouse. My blouse. My car is blue. My car. Entonces, el comportamiento de los possessive adjectives es igual que el adjetivo. ¿Por qué, teacher? Porque lo que yo voy a hacer es, simple y sencillamente, ponerlo a la par de, next to a possessive, I mean, next to a noun. ¿Por qué dice, teacher, que es como un adjetivo? Porque él está modificando a un nombre. ¿Y qué es lo que está expresando? ¿Cuál es la, qué es lo que está diciendo acerca de ese noun? Que le pertenece a alguien. ¿A quién? A mí. This is my blouse. Es como que yo diga, a blue car, a yellow house, ¿verdad? O sea, son cosas que están modificando el nombre porque dicen algo, una característica. Entonces, yo al decir my blouse, ¿verdad? Estoy usando my como un adjetivo. Estoy diciendo que la característica de ese nombre es que me pertenece a mí. My blouse, okay? Now, let's continue. We're going to have, well, we're going to work with some exercises. Si usted quiere participar, puede abrir el micrófono y puede decir la respuesta que usted considera o puede irse al chat y desde ahí también puede participar, okay? Pero hasta el momento, comprendemos la diferencia del uno del otro, sabemos cuál es la diferencia entre los possessive pronouns y los possessive adjectives, ¿o hay alguna pregunta? No questions. Ok. La razón por la que también estoy explicando un poquito de los possessive adjectives, I will tell you, es porque en el chat les dejé unos links. Entonces, escogí ciertos ejercicios, unos van separados, ¿verdad? Que solo son acerca de possessive pronouns y otros que solo son sobre possessive adjectives. Pero escogí dos ejercicios que están bien bonitos. De hecho, los dos de ellos creo que incluyen una lectura, which is something cool, a través del más vocabulario. Pero esos ejercicios tienen una característica bien bonita y es que usted debe de seleccionar si va a usar un possessive pronoun o un possessive adjective. Esos ejercicios que yo les mando son, bueno, yo me tomo el tiempo, me siento, veo todos los ejercicios y escojo cuáles son los que yo considero que son más interesantes. Y esos son los que yo comparto con ustedes. Así que esa es la razón por la que también estoy regresando un poquito siempre a este tema de possessive pronouns y possessive adjectives. ¿Son no questions, guys? Ok, no problem.
Vamos a movernos entonces al ejercicio. Si no quiere contestar así con su micrófono, puede hacerlo en el chat, ¿ok? Let's begin with number one, ¿ok? Number one, it says, bueno, choose the correct word, ¿verdad? So, what do you think, guys? Number one, is this cup your or yours? What do you think is the correct answer? Your or yours? What do you think? Okay, dice Brian, your. Okay, is this cup your? ¿Hay alguien que tenga otra respuesta? Manuel dice yours, okay. Margarita dice yours. Very good, very good, okay. Now, en este caso, la respuesta correcta es yours. Is this cup yours? Okay, porque your is a possessive adjective. Y como possessive adjective, no tengo un nombre a la par. ¿Ok? Porque entonces si yo lo hiciese con un possessive adjective, no diría, is this cup yours? Sino que le preguntaría, is this your cup? Is this your cup? Ahí sería distinto, porque después de your, tendría un nombre, ¿verdad? Entonces, is this cup yours? ¿Es esta taza tuya? ¿Right? Muy bien. What about number two, guys? The coffee is my or mine? What do you think? The coffee is my or mine? Brian dice mine, César, bueno, Vidal dice mine, Margarita dice mine. That is correct. Okay, it stands on its own, ¿verdad? El solito, pues, puede dar el mensaje. Este café es mío. This coffee is mine. Muy, muy bien, okay? Number three. That coat is my or mine? Vamos a ver. What do you think? Correct, right? That's mine, right? That coat is mine. Very good. Okay. He lives in her or hers house. What do you think, guys? Muy bien, chicos. Ahí en el chat están respondiendo. Dice her, okay. Muy bien. Es correcto. ¿Por qué? Porque después de her, que es un possessive adjective, right after it, it comes a noun. ¿Verdad? Viene un nombre. Good job. Muy bien. I need your phone number or yours phone number. Ok, muy bien, chicos. Excelente. Ok. So, I need your phone number. ¿Por qué? Porque your es el possessive adjective y luego pues tengo un noun que es phone. Phone number. Muy bien. The car is there or theirs? What do you think, guys? The new car is there or theirs? Muy bien, excelente, César and Brian, okay? The new car is theirs. Very good, Margarita, okay? Theirs. ¿Por qué? Porque es de ellos, ¿verdad? Porque si fuese de una forma distinta, pues, y si usase con un possessive adjective, entonces yo diría, the new, this is their new car. Ahí sí sería their, pero no. En este caso lo estoy usando como un possessive pronoun, ¿ok? She cooked our or ours food. What do you think? Our or ours food? Okay, Brian and Vidal, they say our, and that is correct, okay? Our food, ¿por qué? Possessive adjective, ¿por qué, teacher? Porque después viene un noun, ¿y cuál es ese noun, teacher? Food, comida, our food. And number eight, don't stand, no te pares, ¿verdad? Don't stand on my or mine food. Muy bien, chicos, okay, Brenda, Margarita, Manuel, Brian. Okay, and Vidal. Okay, very good. All of you are correct. Thank you, Andrea. Es correcto. My food. No te pares en mi pie. Ahora, recuerden que food, guys, es un irregular, ¿verdad? Food es el singular y el plural es feet. Okay. Se pueden ver la película Happy Feet. Okay. Feet. Feet, ahí está. Food es singular. Feet es el plural. Ok, correcto. Muy, muy bien, chicos. Ahora vamos a hacer el último ejercicio, ¿ok? Tenemos acá
She gave him her or hers book. What do you think? Her or hers book? Okay, very good, excellent. Good job. That is correct. Okay, it's her book. ¿Por qué? Porque it's a noun. Tiene un nombre right after it. ¿Verdad? Después viene un noun. Entonces uso un possessive adjective. Correcto. Muy, muy bien. So I met their or theirs mother. What do you think? Excelente. César and Brian, that is correct. So I'm Margarita. Thank you. So I use their, right? I met their mother. O sea, possessive adjective. ¿Por qué? Porque luego viene el noun. Después es el noun. Mother. Muy bien. Is this their or theirs coffee? Their or theirs coffee? Muy bien. Es correcto, right? So is this their coffee? Good job. Vamos a ver number 12. Is the house her or hers? Is the house her or hers? Dice Margarita, Brian, and Vidal, hers. Okay, Andrea también. And that is correct. Es correcto, porque ahí lo estoy usando como un possessive pronoun. Quiere decir, pues, que prácticamente estoy haciendo referencia a ese nombre. Okay. Number 13. The great scarf is my or mine? That is correct. César and Margarita. Is mine, right? It's mía. Okay, that the great scarf is mine. Number 14. That red bike is our or ours? That red bike is our or ours? This is our ours. Okay, that is correct. Okay, ours. Okay, muy bien, Margarita. So it's ours. ¿Por qué? Porque lo estoy usando como un possessive pronoun. We should take our or ours notebooks. Our or ours notebooks. What do you think? Our or ours notebooks. Margarita is the our. Brian is the our. César is the, bueno, Vidal is the our. That is correct. Our notebooks. Es correcto. Tenemos un noun, así que our. That is mine or mine car. What do you think, guys? Muy bien, excellent, right? So, utilizo un possessive adjective, porque después viene un noun. Excelente. He dropped, o sea, me botó o dejó caer, ¿verdad? He dropped my or mine back. My or mine back. Muy bien, excellent, right? So, he dropped my back. Possessive adjective, porque right after viene un noun. Are these phones there? Or theirs? Are these phones there or theirs? What do you think? Muy bien, correcto. Good job. Okay, Vidal. That is theirs, right? Are these phones theirs? Son estos teléfonos de ellos. Muy bien, Henry. That is correct. Theirs. Okay. Last two. Las últimas dos. Okay. These cakes are our or ours? These cakes are our or ours. What do you think? Okay. Vidal and Margarita and Henry, they say ours. Yes, correcto, right? Why? Because I'm using it as a possessive pronoun. Muy bien. Good job. Y la última. Are those children your or yours? Are those children your or yours? Okay, good job, guys. Muy, muy bien. Okay, es correcto. Okay, Dad, Henry, Margarita, you are right. Okay, Ethan, yeah. And Brian, okay? Sí, chicos, es correcto. Yours. Are those children yours? Okay, son los niños tuyos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, bueno, esa es prácticamente, chicos, la diferencia. Yo, pues, asumo, ¿verdad? Si no hay preguntas, que hemos comprendido la diferencia entre uno y el otro. En este caso, solo hay que tomar en cuenta, pues, el nombre. Recuerden, chicos, si es un posesivo, si es un adjetivo, va a modificar un nombre. Entonces, va a ir a la par de un nombre. My book, my computer,
her sister, his car, their house, our parents, ¿verdad? Entonces, si yo los uso es porque right after significa después de eso, right after we have a noun, ¿ok? Y luego, pues, los possessive pronouns. Si se llaman possessive pronouns es porque pueden ser utilizados en vez del nombre, ¿verdad? Así que ellos pueden estar ahí con ellos, ¿verdad? These socks are mine. This coffee is hers, etc. Entonces, esa es como la gran diferencia. Y veo, pues, que vamos comprendiéndola. Y, pues, si quiere como practicar un poquito más o ponerlo en práctica, como usted quiera decirlo, puede practicar con los links que yo les compartí este día sobre possessive adjectives and possessive pronouns. Muy bien. Voy a hacer una pausa aquí y me gustaría saber, chicos, si hay preguntas acerca de la plataforma, ¿verdad? ¿Hay algún ejercicio con el que tenga dudas? Recuerde que el objetivo principal de estas sesiones, aparte pues de ver sobre los temas que están incluidos en la plataforma, la parte más importante es contestar las preguntas de la plataforma. Ese es como el objetivo principal de estas sesiones. Que usted lo trabaje aparte, que usted haga sus ejercicios en casa, que usted avance a su ritmo, pero que traiga todas las dudas y todas las preguntas a esta sesión. Eso es lo que INSAFOR pues, tiene como objetivo con estas sesiones, ¿verdad? Alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda con la plataforma o con algún ejercicio aquí. Anyone? Are you sure? ¿Están seguros, chicos? Pero super, super, y también sure. Dice Brian, no, muy bien, excelente. No. Aparte de Brian, que me confirma que él no tiene preguntas. ¿Hay alguien que tenga preguntas? Hoy no he recibido aquí por WhatsApp, así que no tengo como alguna otra, ¿verdad? Pero if you have doubts, you can let me know. Okay. Solo les pido que no sea al final de la clase, pues, porque me toca dejarlo aquí. Porque luego, pues, yo me quedo todavía trabajando con su clase, ¿verdad? Para podérsela dejar disponible en la lista de reproducción de YouTube. Así que it takes time, ¿verdad? Pero si no hay preguntas, ¿verdad? Continuamos entonces con la clase. Excellent. So let's go ahead and continue, and we're going to talk a little bit about present continuous, ¿verdad? So this is the 4.6, más o menos ahí nos íbamos quedando la semana pasada. Igual tengo hoy y mañana para poder completar pues la plataforma, bueno, los temas de la plataforma con ustedes, ¿verdad? De la sección 4, así que that's cool. So then it says, in this class you will become familiar with the weather season. This is something that I mentioned last week, ¿verdad? Y yo les dije, lo vamos a mencionar en la próxima clase, and that's what we're doing, ¿verdad? Porque solo es nada más una mención, ¿verdad? Sobre esto. Now, it talks a little bit, well, give me one moment. Let's see. Okay. Very good. So, well, guys, in some countries, you know, there is more than one, you know, season, right, in their countries. Right now, in El Salvador, we have kind of a tropical weather, which is something that means that we don't have, you know, we don't have snow, we don't have that winter, you know, with snow and things like those. All what we have pretty much is the summer, right, is with el verano, and we have a rainy season, like the man of, perdón, una season de, pues de lluvia, por decirlo así, ¿verdad? Pero en realidad, spring, no, I don't think we have it, right?
because you see the temperature is different, right? The temperature is between 15 and 20 degrees, right? Between 16 and 20 degrees. Y la característica es que it's warm, ¿ok? Es como, el clima es como cálido, como tibio, pero no hace calor. Es como warm, ¿ok? And it's very sunny. That's spring, ¿ok? And it's, if you see the temperature is between 20, perdón, between 20 and 27. Then we have summer. Now, summer, yes, actually, we do have summer in El Salvador. And there's heat and humidity, right? So it's raining, it's hot and humid, okay? Now for this one, hot is el adjetivo, okay? Heat is el noun, okay? Hot is el adjetivo, heat is el noun. Heat es calor, hot es caluroso, ¿verdad? Luego tenemos humidity is the noun, es el nombre, humidity. And humid is the noun, es el adjetivo. So humidity is humedad, y humid is húmedo, okay? That's how, I mean, those are two characteristics of summer, ¿verdad? Luego tenemos fall. Now, fall, it's cool, it's cloudy, and windy, ¿verdad? Y generally is at the end, you know, of the year in the United States, ¿verdad? It's cold, it's cloudy, and windy. Cool, perdón, it's cool. Cool, teacher, ¿qué significa cool? Es que cool, chicos, es un clima fresco. Eso es cool, fresco. And we have it's cloudy, you know. Well, nowadays, we haven't seen, you know, clouds in the sky. It's very clean. But, yeah, it's cloudy and windy, right? Windy es que hace viento, right? And last but not least, we have snowing, right? The winter season, but obviously we don't have winter in El Salvador, right? So it's snowing and it's very cold. Look at the temperature. Sometimes it falls below zero, okay? And that's something, you know, that oh, well, it's just vocabulary that we probably need to handle, ¿verdad? Así que si no sé si tienen alguna pregunta con lo de la season, questions. No question. Okay, very good. Let's continue. Okay, so last week, ¿verdad? La semana pasada, yo mencioné que esta conversación, pues, tomamos algunos ejemplos y de ahí partimos para poder explicar present continuous, ¿verdad? Now, les decía que present continuous es un tense o un tiempo gramatical que utilizamos para hablar sobre las cosas que están sucediendo en este momento. Okay, y que está en progreso, ¿verdad? Sin embargo, la aplicación que se le da dentro de la conversación y dentro, pues, de cómo se les explicó el tema, ¿verdad? Es enfocado a lo que andan diciendo. Your clothes, what you're wearing, lo que usted anda diciendo, okay? So, as you can see there, we took some of the examples, like, it's snowing, la pregunta, are you wearing your clothes, right? Well, you're wearing your coat. I'm not wearing boots. Entonces, those were some examples that we took from there y nos movimos a present continuous. Quizás voy a ser específica y quisiera hablar un poquito acerca de siempre present continuous, pero un poco acerca de las reglas, ¿verdad? Porque les comentaba la semana pasada, no es que yo voy a venir y voy a agregar este ing al verbo ya, no, ¿verdad? Tengo que seguir ciertas reglas para poder tener una mejor idea de cómo lo voy a utilizar. Ok, and there you have some examples, ¿verdad? Estos ejemplos pues vienen directamente de la plataforma, ¿verdad? Tenemos ahí dos cosas que nos explicaba el instructor. Tenemos las affirmative sentences. Bueno, diría yo, yeah, affirmative sentences and negative sentences. En este caso, pues, con lo que hay que tener cuidado es nada más utilizar el verbo to be de forma correcta. Entonces, si es affirmative, pues yo puedo usarlo contractado, como pueden ver en pantalla, como am, watching TV, you're paying attention, she's wearing shoes, we're wearing
t-shirts. There are writing notes. It's snowing, ¿verdad? Y luego tengo la forma negativa. En la forma negativa puedo usarla de forma completa, como se los está explicando acá, ¿verdad? En la sección de grammar, aquí, miren. Pueden usarlo la forma completa, que es así. I'm not. Bueno, no completa, sino que contractando el verbo to be, ¿verdad? He's not. We're not. They're not. It's not, ¿verdad? En esta forma de acá, yo voy a utilizar, voy a contractar el verbo to be. O puedo hacerlo de la siguiente forma. Puedo hacerlo así. You see? Acá, pues, voy a hacer una sola contraction. Aren't. Isn't. Aren't. Aren't. Isn't. Entonces, aquí estoy contractando todo completamente, ¿verdad? En forma negativa, ¿ok? So those are the two ways for you to use the verb be. Y luego, el instructor les da ahí una pequeña fórmula que es parecida pues a la que yo ya les compartí y que tienen ustedes en el chat, ¿verdad? Tenemos acá un subject plus verb be plus verb plus ing plus complement, ¿ok? Like, for example, I am talking right now, or I can, you know, come here and say, I am writing, right? I am writing right now, okay? I am watching TV, like he's having dinner right now. He's listening to music right now. I mean, you can add the word, I mean, the expression, right? La expresión right now at the end, solo para especificar que está ocurriendo en este momento, pero no necesariamente debe ser así, ¿verdad? Ok. ¿Son preguntas hasta el momento, chicos? ¿Han tenido alguna dificultad con algún ejercicio de burpee? Recuerden que tenemos hoy y mañana, ¿verdad? Para contestar esas dudas de la sección 3, porque ya el día de mañana pues se nos vence el límite para la sección, para la sección 4, la sección 4. Y pues ya para el viernes tenemos que ver ya probablemente he finalizado la sección 5 y el final exam. Mi recomendación es que sus días esté trabajando, ¿verdad? No es mucho si usted empieza hoy, ¿verdad? Pero ya si quiere hacerlo todo el viernes, pues ahí va a estar más complicado, especialmente porque no tenemos clases durante 3 días, ¿verdad? No hay clase viernes, ni sábado, ni domingo, until Monday, ¿verdad? Así que, please, that's going to be our aim. Ese va a ser nuestro objetivo. To finish the platform by Friday. Para el próximo viernes, we have time. Vamos a ir apartando pues unos minutitos para que nos alcance el tiempo, ¿verdad? En cada clase para contestar preguntas. Muy bien. So, let's continue. Vamos a ver. Vamos a hablar de esas reglas que yo les estaba comentando. Y pues no se preocupen que yo se las voy a compartir en un PDF, así que no worries at all. Es más, voy a dejar cargando aquí WhatsApp Web, para que podamos, pues, mandárselo lo más pronto posible. Ok, cool. Ok, so, ¿cómo se llaman estas chicas? Se llaman selling rules of verb, I mean, of adding, for adding ing, perdón, for adding ing. Now, vamos a poner atención a la siguiente. La regla 1, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Son como los escenarios o los escenarios en los que yo puedo utilizar esa regla específicamente, y la regla número 2 es la que yo voy a ocupar cuando ni la 1 ni la 3, bueno, cuando en este caso el escenario de la regla 1, 3, 4, 5 y 6 no sean aplicables, ¿verdad? Entonces ahí voy a aplicar la regla. Bien. Ok, so how does it work? ¿Cómo funciona? It says verbs ending in E. When I have verbs ending in E, I drop the final E. Okay, I cross it out, I eliminate it, I erase it. ¿Verdad? Quito, elimino, borro, remuevo la letra E. ¿Y qué hago después de eso? Bueno, agrego ing, ing. Ejemplos. Hope, hoping. Write, writing. Write, make, making. Believe, believing.
drive, driving, dance, dancing. Okay? So whenever I have a verb ending in E, yo sé que I'm going to eliminate the letter E and then I'm going to add an E. Okay? Así es como lo vamos a estar trabajando. Ahora me quisiera mover a la regla número 3. Okay? Now the rule number 3, it says verbs ending with one vowel and one consonant. ¿Cómo así? Bueno, para poder poner en práctica esta regla específicamente, we need to have one syllable verbs. Teacher, ¿qué significa one syllable verb? Es un verbo monosílabo. Eso es. ¿Verdad? Es un verbo monosílabo. Y vamos a encontrar esta característica bien específica de ellos, ¿ok? Que es consonant plus vowel plus consonant. ¿Cómo así, teacher? Bueno, simple y sencillamente yo debo de asegurarme que voy a tener esa consonante, vocal consonante, en la fórmula para poder aplicar el arreglo. Por ejemplo, en este caso, usted se fija, dog, ¿verdad? Dog. Tiene consonant, vowel, consonant. Seat tiene consonant, vowel, consonant. Seat. Sorry. Run tiene consonant, vowel, consonant. Ok. Stop. Teacher, pero stop tiene más de una. Es correcto. Pero teacher, swim tiene más de una al principio. Es correcto. Pero ambos son verbos monosílabos. Quiere decir que yo utilizo pues una sílaba para poder decir eso. Stop, swim, ok, verbo monosílabo. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando tengo cualquiera de ellos? Bueno, simple y sencillamente voy a duplicar la última consonante, ¿verdad? Y luego voy a agregar ing. Por ejemplo, los que tienen en pantalla, ¿verdad? Jog, jogging, sit, sitting, run, running. Stop, stopping, swim, swimming, right? Okay, so those are verbs, you know, that we're going to apply, to which we're going to apply rule number 3, ¿verdad? Voy a duplicar la última consonante y luego digo yes. Luego tengo verbs ending with IE. Dice, este caso es bien curioso, chicos, porque... Bueno, es un poco divertido porque imagínense, tengo un verbo que termina en IE, prácticamente tengo que eliminar lo que las vocales que son IE y me quedo solo con la letra, la solita y abandonada. Entonces, hasta que ya, perdón, solo la consonante. Cuando ya he eliminado la IE, entonces voy a agregar la Y y cuando ya tengo la Y, entonces agrego IE. Entonces me queda pues así, die, dying. Tie, tying, lie, lying. Okay, and that's it. That's all what I have to do, right, with these type of verbs. Now, in rule number 5, fíjense que con rule number 5 es un caso bien curioso, pero lo que sucede es que tiene que ver con acentuación. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, yo les comenté a ustedes, ¿verdad? Que, bueno, les comenté al principio que en mi caso, pues yo aprendí inglés de adulta. Bueno, sabía una otra cosa antes de eso, pero I would consider myself being an adult. Me consideraría adulta pues cuando ya empecé a estudiar inglés, porque fue después de la estudiante. Entonces, yo siempre me quedaba, pues, y decía, ¿por qué beginning, perdón, lleva dos U-N? I don't understand. Y pues cada vez que lo escribía, siempre lo escribía como una y se tiene que decir, ¿verdad? Pero esta regla, pues, es un poquito como... quizás desconocida de muchos, ¿verdad? Y tendemos a cometer el error de no deletrearla de la forma correcta, porque en este caso, pues, if the second syllable, según la regla, ¿verdad? If the second syllable is stressed, double the consonant and add ing. ¿Ok? Entonces, si esa última sílaba está acentuada, entonces yo tengo que duplicar esa última consonante. ¿Por qué? Porque it will help me to pronounce it properly. Me va a ayudar a pronunciarla de forma correcta. Por ejemplo, admit. Escucha la acentuación. Admit. Al final. Admit. Admitting. Prefer. Prefer. Prefer.
Preferring, right? Begin, 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 beginning, right? So as you could hear, you know, the stress goes or falls into the second syllable. Es en la segunda sílaba que escuchamos la acentuación. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos este tipo de casos? Simple as that. All what we're going to do is to duplicate the last consonant and then we add an E. Eso es todo lo que hay que hacer. Duplicar la última consonante y agregar ING. That's it. Okay? And you can do it, right? Now, the exercises that I share with you guys, ahí cabal, los que están en el chat, okay? De hecho, uno de ellos incluye un ejercicio como el que ustedes están viendo en pantalla. Bueno, no como que están viendo en pantalla, no es un ejercicio, pero son las reglas las que van a poner en práctica. Luego, pues, la regla número dos, que la está olvidando. No es que la esté olvidando, es solo que si usted se fija, es como que si el escenario no cumple con el requisito de la regla 1, ni de la regla 3, ni de la regla 4, ni de la 5, ni de la 6, entonces vamos a aplicar la regla número 2, que es most verbs add ing. ¿Okay? La mayoría, pues, agrega ing. Entonces, si no aplica ninguno de los otros escenarios, pues yo sé que vamos con la 2, que quiere decir de que vamos a agregar solo ING. Y pues en la regla 6 también, ¿verdad? En este caso la regla 6 pues solo nos recuerda algo que probablemente va a chocar un poquito con lo que van a ver en el módulo 2 con respecto a presente simple, pero es que todos los verbos terminados en Y para presente continuo van a agregarle una ING. Eso es todo lo que hay que hacer. Buy, buying, enjoy, enjoying, play, playing, say, saying, try, trying, talk, talking, sing, singing. That's all what you have to do, right? If the verb ends in Y, only add ing, okay? Y pues para que no queden así con el pendiente de que no les mandé esa información, si gustan se la voy a compartir en este momento. Ahí les mando un archivito que contiene pues las reglas que yo les he compartido, ¿verdad? Si usted quiere revisarlo, pues ahí puede ver. Y también, como les repito, hay un ejercicio en la plataforma, ¿verdad? En el que van a poder ponerlo en práctica o poner todas esas reglas en práctica, ¿ok? Así que, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? Buenas noches, teacher. Buenas noches, sí. A mí sí no me ha quedado muy claro las reglas. Porque veo la número 1 y veo que como que la mayoría terminaban en E y se les agrega la I, ¿verdad? Se cambia la E por la I. Correcto. Pero veo que en la regla 4 también hay una que termina en E, pero ahí se agregó la Y. Correcto, porque la terminación en el caso de la número 4 no solo es E, sino que debe terminar en IE o IE, latina, I latina E. Si la terminación no es IE, entonces muy probablemente vamos a aplicar la regla 1, ¿verdad? Ahí en lo que hay que poner atención está en la terminación, ¿verdad? Como puede ver acá, es más, no, eso sí se los voy a comentar, Manuel. Probablemente, pues, haya, pero un par más, pero estos tres son los que usted debe manejar, ¿ok? Aquí está IE, ¿ok? Y acá en esta, la final debe ser E, y aquí IE. Esa es quizás como la diferencia entre ellas dos, no sé si contesto su pregunta. Sí, y como le digo yo, como no es la única, ¿verdad? Entonces, veía también igual, creo que si no estoy mal, en la 3 me estaba guiando yo como que tenía que ir una vocal y terminar con una consonante. Pero veo que igual la 5 como que repite una vocal y una consonante para terminar, pero ya no agregamos con la que finaliza. ¿Cómo no? De hecho sí, pero le voy a explicar cuál es la diferencia entre la regla 3 y la regla 5. La regla 3 y la regla 5, la diferencia es en el número de consonantes. ¿Por qué? Porque acá, si usted se fija, dice que estos son one syllable verbs.
Es tu verbo de la regla 3 con monosílabo. ¿Okay? Es un verbo monosílabo. Pero los de la regla 5 no. Porque dice que tiene incluso dos sílabas. ¿Verdad? Entonces acá está una y aquí está la otra. Aquí está una y aquí está la otra. Aquí está una y aquí está la otra. En cambio, esto es un monosílabo. O sea, llevan un solo sonido y al pronunciarlo, pues, that's it. Stop, swim, sí, no llevan consonante, vocal, consonante, pero solo tienen un solo sonido, se lo comparten. Entonces, por eso se considera un monosílabo, ¿verdad? Entonces, acá, en la regla número 5, lo que dice es que si la segunda sílaba va acentuada, entonces yo voy a duplicar la consonante. Si quería, hay más casos, probablemente muy pocos. Pero los que usted tiene que manejar son estos tres porque son los más comunes. Igual acá, ¿verdad? Lo que hay que manejar son estos tres porque son los más comunes. ¿Hay más teachers? Sí, probablemente hayan más, ¿verdad? Y si usted, pues, incluso, ¿verdad? Busca en internet. Por ejemplo, ahorita yo digité ejemplos, ¿verdad? Spelling rules, I mean, examples of verbs ending in IE. Me tira una lista de 1, 2, 3, 4 verbos. Eso es todo. Y el único verbo que está aquí agregado es uno que dice B-I-E. ¿Okay? Y aparentemente es un verbo que, quiero ver, es arcaico. O sea que ya ni siquiera se usa. Y que quiere decir match. O sea, y ¿cómo sería en español? Emparejar. Pero yes, in that case, that's going to be a little bit difficult to find more examples, ¿verdad? Veamos acá. Sí, I'm going to share with you, se lo voy a compartir. Se lo voy a borrar todo. Bueno, yo estoy aquí, examples with verbs ending in IE. Si ustedes se fijan, ¿cuáles son los que aparecen? Adivinen. Los tres que les estoy mostrando, ¿verdad? Aquí está. Dying, lying, and trying. Ok, so son quizás los más comunes, ¿verdad? Y pues ahí pueden encontrar como más info, ¿verdad? If you click on the phone pictures, right? It will take you to more information. Aquí está siempre lo que estamos viendo, ¿verdad? Si ustedes se fijan, lo mismo que estamos viendo, probablemente presentado de una forma diferente, ¿verdad? Y si es más, lo puedo compartir ahí para que ustedes sigan buscando. Pero si usted se fija con verbs ending in IE, incluso en este cuadro, solo le vuelve a presentar los mismos tres. ¿Cuáles son? Lo que yo les compartí. Die, lie, and time. ¿Ok? Y acá se los presenta este, por ejemplo, ¿verdad? Enter two or more syllables, ¿verdad? Siempre with CVC. Pero aquí como les dice que hay que double the final consonant, en donde vamos a duplicar la última. Aquí sí hay más ejemplos, miren, de esa regla. Las reglas las presentan de forma distinta. Yo las presenté en esta clasificación porque considero que es más fácil explicarlas de esa forma. Sin embargo, pues algunas veces las van a encontrar de una forma distinta, una clasificación diferente. Aquí les voy a compartir este para que ustedes vean más ejemplos, por ejemplo, de la regla 4 en el caso, ¿verdad? Ahí les comparto, ¿okay? Entonces, that's probably a little bit right about that. Entonces, por ejemplo, si yo quiero agregar más ejemplos, como me preguntaba aquí, ¿quién era? Manuel, me decía, more examples de la regla 4, ¿okay? Y ahí sí, lamentablemente, pues ya les comprobé que son tres. Y hay uno más que es by me. B-I-E. How do you pronounce that, by the way? Bye. Bye. Perdón, se me había ido al final, pero... Bye. Pero sí, gracias. Ya comprendí. Bye, excelente, perfecto. Ok, bye, Manuel, ya está. Igual, ¿verdad? Esos tres son como los más comunes. Y este, miren, este que me encontré. Este, pero... Bye. Si usted se fija, incluso no tiene consonante vocal, consonante, sino que es consonante vocal. Así que quizás por eso que no lo entiendo.
Pero sí, chicos, cuando ustedes tengan preguntas así, también pueden buscar como una lista. Yo eso siempre recomiendo. Si de verdad yo quiero saber si hay más, I look for a list. De este sí me aparecieron otros dos y ya les voy a decir cuáles son. Quiero ver. Acá. Tengo regret, admit, and upset. Ah, vaya, bien, vamos a agregar eso. Tenemos tres que ya están ahí en pantalla. Le voy a agregar yo otros tres. Espéreme. No, espéreme, les debo operar, sino que espéreme. Vaya, Brenda. Ya está. Vamos a agregar aquí. Miren, aquí me encontré el verbo forget. Forgetting. Okay, you see, interesting. Forgetting. Me encontré regret. Regretting. Okay, cool. Casi todos terminan en T, se fijaron. Admit, que ya está. Admitting. ¿Verdad? Beginning, que ya está. Y está upset. Upset, como decepcionar, ¿verdad? Eso es upset. Entonces, quizás esos son algunos que podríamos adicionar ahí. Forgetting, olvidar, ¿verdad? Regret, es arrepentirse. Eso es regret. Ah, teacher, I regret, ¿verdad? Hacer esto, hacerlo hoy. Eso es arrepentir. No, no, Henry. Esto no lo estamos pasando a pasado, esto lo estamos convirtiendo a gerundio. En español, es como, por ejemplo, yo estoy lavando, yo estoy escuchando, yo estoy viendo, yo estoy practicando, yo estoy trabajando, yo estoy cocinando, ella está estudiando, él está observando. Eso es lo que nosotros utilizamos en español, gente. En este caso, no. Lo que estamos haciendo con estos verbos es agregándoles ing para poder utilizarlos en presente continuo, o sea, en acciones que estamos haciendo en este momento. Pero no se preocupe, Henry, que mañana viene la parte ya en donde vamos a poner muchos más ejemplos y vamos a poner todos los elementos juntos. O sea, ahorita ya vimos cuál es la fórmula, pero la vimos la semana pasada. Hoy estamos viendo las reglas. Ah, no, no se preocupe. No, Henry, para nada, al contrario. Gracias por expresarnos tu duda, porque la cosa es que quede claro, ¿verdad? Para qué sirven y para cómo las vamos a utilizar. Así que no se preocupe, gente. Más que bienvenida a su pregunta. Entonces, les decía, mañana vamos a poner todos juntos. Remember, mañana es el último día de la semana 3 de trabajo. Así que mañana cerramos con muchos ejemplos de este tema, ¿verdad? Y les recomiendo, por favor, hagan ejercicios de esos que yo les compartí para que ya tengan una mejor idea y podamos como hacer ese wrap-up. A la orden, gente, ya saben. Y también, chicos, pedirles, ¿verdad?, que terminen eso de la plataforma, ¿verdad? Si hay todavía dudas, recuerden que tenemos mañana, miércoles y jueves, para poder contestar cualquier duda de eso. El día, por cierto, es cierto, el día miércoles y jueves, miércoles empezamos la semana 4, que es la última. Miércoles y jueves vamos a trabajar, miércoles, jueves y el próximo lunes trabajamos los temas de la sección 5. El día martes, que es la clase 16, ese día pues se ve como un repaso y se ve el examen, ¿verdad? ¿Qué es lo que salió en el examen? ¿Verdad? ¿Cuáles son los temas? Y se aprovecha como la secuencia para hacer un repaso de eso. Y ese día pues cerramos exactamente con todos los temas, ¿verdad? Así que no, muchas gracias por hacer sus preguntas, porque las cosas que queden claras, ¿verdad? Y también quiero ver si encuentro un video. Y como les repito, esta es una forma en la que yo encuentro para explicar las series. Hay gente que solo divide el grupo en 3 o solo divide en 4. Entonces, esa es mi forma de hacerlo. Puede que haya otra forma de explicarlo. ¿Ok? ¿Hay alguna otra pregunta, chicos, que tengan al respecto de las reglas o de la plataforma? ¿Questions? ¿Están seguros? No duden en hacer sus preguntas. Recuérdense que ese es el objetivo principal de estas sesiones, ¿verdad?
Por supuesto, es aprender, es que la teacher venga y les explique, pero lo más importante es que usted tenga claro lo que usted va haciendo en la plataforma, no solo de irla haciendo, sino que vayamos entendiendo cada cosa. Gracias, Brenda. Gracias, a la orden siempre. Vaya, chicos, entonces ya voy a quizás hacer como un wrap up y pues ya luego voy a dejarlos porque ya casi se me acerca la hora. Pero nada más, ay, también a los que de repente se les pierde el link para la sesión, denle ahí en WhatsApp. Si se fijan, su compañero Vidal les compartió el link. Entonces solo denle clic a favorito, denle la estrellita. Y ya de repente, si se le olvidó, solo se va a sus favoritos, las mensajes favoritos del chat. Y automáticamente pues le va a aparecer el link por si de repente lo perdió y no lo encontró. ¿Ok? Así que you can do that. Bueno, en la parte que yo les compartí ahí en el chat, les compartí un PDF. Ese PDF, ¿verdad?, contiene como la misma información que les he compartido acá, ¿verdad? Para que si usted la quiere imprimir, pues la puede imprimir, o si la quiere copiar, la puede copiar, o solo ahorremos, ¿verdad?, y agarremos papel y cuidemos el medio ambiente y veámoslo solo desde el teléfono, ¿ok? But you can go ahead and use them, right? Now, besides all these, ¿verdad?, aparte de todo esto, hay una cosa que sí quisiera como mencionar otra vez, ¿verdad? Y es algo que yo les decía, cuando yo tengo el escenario, ya sea cualquier verbo, ¿verdad? Si la regla 1 no es aplicable, si la regla 3 tampoco lo es, si tampoco es como el escenario 4, mucho menos el 5, ni tampoco es el escenario 6, recuerden que por decirlo así, regla, pero en la número 2, nos dice most verbs have ing. Entonces, cuando yo tengo la duda, digo, pero teacher, no terminé en E. Pero teacher no es un verbo monosílabo. O, no, teacher, pero ni siquiera termina en IE. Teacher, pero no tiene ni siquiera dos sílabas y no está acentuada la segunda. O teacher no termina en griega para agregar a ING. Entonces, si no aplica ninguno de esos escenarios, todo lo que voy a hacer es simple y sencillamente agregar ING, porque that's it. Most verbs you add ING. ¿Verdad? Entonces, some examples, okay? Some examples, and we have me, right? The teacher is explaining. The teacher is explaining the rules, okay? The students, o sea, ustedes, ¿verdad? Students are paying attention, okay? Por ejemplo, ustedes están ahorita en su casa y más de alguien, pues en su casa está viendo tele. You can say, my sister is watching TV. Right? Or my husband is working. Or my daughter is playing. Right? Or my mother is speaking. Right? O de repente está escuchando la clase y está cocinando. No lo culpo, es la hora, ¿verdad? Y tanta cosa que hay en el día. De repente dice, teacher, I'm cooking. I'm cooking dinner. Or I'm making dinner. Okay? So those are the actions that are happening right now. Probablemente hubo una confusión por la aplicación y le voy a decir por qué. Si usted se fija acá en la presentación del tema, aquí, ¿ok? La presentación del tema del presente continuo se hizo a través de estos ejemplos, ¿verdad? La conversación o la aplicación del tema se hizo con la ropa. Okay, I'm wearing a blouse. When this is a beige blouse, right? I'm wearing glasses, right? I'm wearing pants. I'm wearing a sweater, etc. Probablemente ahí es donde hubo esa confusión, ¿verdad? Pero cuando yo estoy hablando de lo que yo ando vistiendo, también lo ocupo presente continuo, porque es lo que yo ando puesto en ese momento. Pero en realidad, chicos, el presente continuo lo vamos a enfocar también a las acciones que están tomando lugar en el momento. Things that are happening right now. Lo que está sucediendo ahorita. ¿Qué está sucediendo ahorita? I am teaching a class. ¿Ok? I am explaining. I am speaking. ¿Ok? I am wearing glasses. ¿Verdad? I am talking, etc.
Así que no se preocupen que mañana vamos a regresar al tema nuevamente, pero les recomiendo que hagan más algún ejercicio, ¿verdad? Para que pongan en práctica la fe. Así que chicos, lo voy a dejar por acá porque ya se me acabó el tiempo, pero nuevamente los felicito porque están llegando hasta aquí, pues eso es bueno, ya falta poco, ¿verdad? Ya pues luego van a tener probablemente un pequeño break en todo lo que hay, en todo lo que se abre la clase 2. Así que you can do it, ustedes pueden, traten de avanzar lo más que puedan en la plataforma, apunten sus dudas, apunten las preguntas con los ejercicios y el día de mañana las vamos a hacer. Así que thank you very much for joining guys and I'll see you tomorrow. Nos vemos mañana, ok? Good night and take care. Bye bye. Good night. Bye. Good night. Bye guys.